Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de las tecnologías Wi-Fi y WiMAX. La globalización de los mercados hace que los desplazamientos sean cada vez más necesarios para todas las empresas. Al mismo tiempo, la constante toma de decisiones exige no perder nunca el contacto. Para conjugar movimiento y conexión constante, nació la tecnología Wi-Fi. La televisión convencional, la radio y la telefonía móvil utilizan el espectro radioeléctrico como soporte para transmitir sus contenidos. Esa misma filosofía inspiró a los creadores de la tecnología Wi-Fi, que permite accesos a Internet de banda ancha sin cables. Buena prueba de su utilidad son las 900 zonas ya creadas y las 600 en preparación repartidas por toda nuestra geografía. Empresas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hoteles, cafeterías, escuelas de negocios y recintos feriales se han convertido en verdaderos centros de telecomunicaciones gracias a este sistema. En ellos, con un ordenador portátil equipado convenientemente, se puede acceder a la red de redes o al correo electrónico. Las ventajas son evidentes. La conexión es posible desde cualquier punto del área de cobertura, incluso aunque el usuario esté en movimiento. El gran éxito que está teniendo esta tecnología ha acelerado la implantación de la siguiente generación, el WiMAX, que permite ampliar el área de cobertura de los 300 metros cuadrados que ofrece el Wi-Fi hasta nada menos que 70 kilómetros de perímetro. Están apareciendo en estos momentos toda una nueva generación de tecnologías de acceso inalámbrico, como por ejemplo HSDPA o WiMAX, que lo que nos van a permitir, están ahora en experimentación, es extender las prestaciones, las funcionalidades, las capacidades que tiene la tecnología Wi-Fi, que ya estábamos desplegada, por ejemplo, más de 1000 zonas ADSL Wi-Fi en estos momentos en España, a áreas mucho más amplias. Esta tecnología sería una solución perfecta para las zonas rurales. De igual forma, resulta muy competitiva frente a otras soluciones anteriores, como los enlaces vía satélite, ya que los costes de mantenimiento son mucho menores y la instalación se puede crear en unas pocas horas. Además, abre la puerta a la esperanza para aquellos países en vías de desarrollo que no pueden realizar las inversiones necesarias en las redes de cables para crear el acceso a Internet. 16.000 usuarios se conectan a la red de redes sin cables cada mes y es que Internet se ha vuelto imprescindible para muchos. En la sociedad de la información, con la globalización de los mercados, la empresa que no innova está retrocediendo frente al resto. Internet puede ayudar en la creación de nuevas áreas de negocio y también puede reducir los costes en la captación de nuevos clientes. Pasar por alto esta oportunidad puede suponer perder el futuro.